Bueno, muchachos, creo que ya llegamos. Hola muchachos de Electric Power, hoy estamos aquí en la Fundación Sol Canino y Felino. Nos venimos para acá porque trajimos 480 kilos de purina. Y vinimos aquí a visitar a don Alejandro. Vamos todos, pusimos las moticos aquí a cargar, porque siempre el viaje estuvo largo, pero estamos cargando a full. Para la gente que no nos conoce, somos Electric Power, el club más grande de motos eléctricas en Colombia. Y como siempre les he dicho, todo lo bueno que nos llega a la vida, siempre hay que devolverlo. Y devolver de la mejor manera, ¿para quién? Para los animalitos que hay veces les hace falta amor y cariño. Estamos aquí con don Alejandro. Don Alejandro, ¿cómo va la vaina? Gracias a todos los chicos de Electric Power, a las motos eléctricas, inmensamente agradecidos. Estamos en Sibaté, Cundinamarca, 30 minutos del parque principal de Sibaté. Somos una fundación que rescatamos perritos en estado de indigencia y abandono y los ponemos en adopción. Esa es la misión, para eso estamos, y gracias a la ayuda de todos ustedes es que puede la fundación seguir adelante. Ese alimento es una gran bendición para la fundación. Vean ustedes allá. Listo. Bueno, don Alejandro, vamos a pasear por acá, nos va a mostrar cómo tienes aquí la fundación, qué perritos hay y eso. Listo, de una, vamos de una. Listo. Bueno, ya dejamos aquí algo, buenas. Dejamos aquí la comida, todavía nos falta, estamos subiendo algunos bulticos, porque esa es la idea, colaborar. Vamos entonces, bueno, por este ladito, acá está la zona, una parte de la zona de los chiquitos, ¿no? Ah, aquí tengo unos enfermitos con tos. Allá tenemos unos que los tenemos aquí, ahí miren, como tapaditos porque es que por estaba el tema del frío, viento. Mira, hola, se refrían. No, tenían tos y los estoy curando. Entonces ya está muy bien. Han nacido en cuevas, en potreros, bueno, por allá en diferentes extremos. Vea este gordo, esta gordita. Busca papá y mamá, bueno. Vamos. ¿Cuántos perritos hay aquí en la fundación, don Alejandro? Acá tenemos ahorita alrededor de 80, 85 con cachorro. Con cachorro. En el Guamo tenemos un promedio de 40 animalitos. Ah, no están solamente aquí en Sibaté. No, estamos en el Guamo Tolima también. Allá está José Luis, que es la persona que nos colabora también con el cuidado de los perritos en el Guamo Tolima. Entonces ya tenemos los más ancianitos, los más cuchitos, pues ya desafortunadamente no van a salir en la adopción. Entonces allá están, y con el tema del clima ellos les va muy bien con el tema primario. Okay. Y si alguien quiere donar, sea para Sibaté o sea para allá, ¿a dónde se pueden comunicar? Todo se hace aquí conmigo, con la Fundación Sol Canino. Está el Nequi o el David Plata. Igual yo lo dejo ahí en la descripción, cualquier cosa para que pues ustedes ahí colaboren, muchachos. Un pedacito que agradezco. No nos quita nada, pero sí ayudamos bastante. Sí, ayudamos. Todos estos perritos han sido rescataditos de las calles, en estado de indigencia y abandono. Todos tienen una historia de vida diferente, han sufrido las malas de todo lado, pero ellos no son los culpables, porque pues ellos son, o sea, la culpa es de la sociedad que nos abandona. Aquí está Thor. Thor es un belga malinois que donde lo tenían tal vez no lo supieron educar. Es tímido, ¿cierto? Es tímido, es muy prevenido, entonces a él le falta es una buena persona que lo oriente, una persona con carácter, que tenga espacio, tiempo suficiente para que lo ayude, lo pueda como educar, lo pueda sacar a pasear todos los días, porque son perros de trabajo. Sí, si no tienen un apartamento, una casa pequeña, se estresan, se rompen todo. Y después sufre el animal, porque sí, después sufre el animal y sufre el humano también, porque le dañan las cositas. ¿Cierto, Tom? Mira eso. Vamos, dale juicios. Tiene como unos 2 añitos. Ay, miren mi sonrisa. Belga Malinois. Ahí se me cae. Este tubo es agua potable para todos. Busca yogi. Está viejito. Aquí hay otra viejita. Ay, no le gusta que la toque. Ya no. Porque también está viejita, ¿cierto? Sí. Aquí está Caramelo, que él llegó hace poco, una semana. Entonces lo tengo aquí como en una especie de cuarentena. Aquí está Maxito. Maxito y Luna. Mira, toda la fundación tiene este tubo de tubería blanca, que es el agua potable para ellos. Max y Luna. Allá estos tienen sus colchonetas, sus cobijas, sus cocas de comida. ¿Hace cuánto está usted aquí con la fundación? Se compró en el 2014 o a finales del 2014, pero como tal la fundación está operando hace 5 años más o menos. 5 años. Hace 5 años, en la Cámara de Comercio hace 4 años, nos legalizamos con la Cámara de Comercio, con Cundinamarca, y ahí hacemos la obra. Lo que pasa es que antes eran más poquitos perros, pero nos hemos venido llenando de perros y perros. Nosotros vamos los sábados y domingos al Parque El Virrey a dar las adopciones de los perritos. Ah, bueno, por ahí fue donde yo los conocí en redes, cuando se empezaron a ir al Parque El Virrey. Sí. ¿Cómo es la situación en el Parque El Virrey? ¿Cómo lo trabajan ustedes para que pongan a la gente que no puede llegar hasta acá, de pronto lleguen al Parque El Virrey? Los sábados y domingos estamos en el Parque El Virrey de 10 a 4 de la tarde. Allá voy con los cachorros y con los perros adultos. No puedo llevar muchos adultos porque allá en el Parque El Virrey vive gente pues un poquito delicada. Entonces si ladran mucho, entonces me dan quejas. Entonces, llevo por ahí 1 o 2 adultos. O si usted me dice, Alejandro, tráigame tal perro que yo lo voy a recoger de un lado, como yo me lo llevo. Bueno, pilas ahí. Exacto. Y los cachorros, pues yo siempre digo cachorros y gatos. Gatos de 2 meses, de 3 meses. Y gatos adultos también tengo acá. Y nada, pues lo ideal es que adopten y adopten. ¿Qué pedimos por cada adopción? Un bulto de comida de 30 kilos. ¿Para qué? Para alimentar todos estos perros. Sí, claro. ¿Por qué? Porque así es que somos autosostenibles. Entonces, un poco salimos a pedir con las redes sociales que ayúdeme, que el perro se murió, que está con las tripas por fuera, que dóneme, que deme. Entonces, no nos gusta mucho esa parte. Entonces, lo que hacemos con las adopciones, el aporte único es el bulto de comida de 30 kilos y así es que logramos seguir adelante poco a poco. Y que sean responsables, porque si los van a adoptar para verlos dejar tirados. Sí, lógicamente que hay que llenar un formulario de 14 páginas donde vas clasificado todo, porque lógicamente hay que ver que la persona realmente tenga las condiciones económicas, de espacio, de tiempo, de lugar, para poder hacerse cargo del producto, ¿no? Porque las personas son de impulso, ¿no? Yo lo quiero ya, me lo llevo ya y después el encarte. El encarte, si eso es importante. Pilas ahí, si ustedes vieron a algún perrito en este video que les haya gustado, escriben ahí a don Alejandro, que lleve ese perrito que tan chévere, que tan bonito, y don Alejandro lo lleva. Sí, bueno, muchachos, ya terminamos este video del día de hoy aquí en Sol Canino de Sibaté. Bueno, don Alejandro. Hombre, inmensamente agradecido. Qué buena visita. Gracias por el alimento a todas las personas que participaron en la donatón, todas las personas que nos visitaron. Muy agradecidos con todos. Y nada, pues aquí están las puertas abiertas. Los que quieran venir a adoptar, aquí estamos. De domingo a domingo, y bueno, los sábados y domingos estamos en el Parque El Virrey, ¿no? Sí. Y adicionalmente invitarlos a que vuelvan por acá, los que quieran seguirnos en el canal de TikTok, estamos como Tol Canino Ciudad Oficial. Y eso, muchachos, ahí lo voy a dejar igualmente en las redes para que todos estén atentos. Y nada, muchachos, pilas ahí porque somos movilidad eléctrica, queremos salvar el planeta, 0 emisiones, pero también queremos ayudar a esos animalitos. Claro que sí, a esos animalitos que desafortunadamente pues les ha tocado vivir la indiferencia y el abandono, pero gracias a personas como ustedes que ayudan, se puede lograr poner en adopción o se pueden rehabilitar para ponerlos en una situación de adopción responsable. Muchachos, pilas ahí, don Alejandro. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y muy amable, gracias. Chao, chao.